Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. La Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción fue el primer templo fundado en Tenerife y es la iglesia matriz a partir de la que se han gestado todas las demás de la isla. La tradición señala que cercano a su lugar de fundación tuvo lugar en 1496 la primera misa en la fiesta del Corpus, con los clérigos que acompañaron al adelantado Fernández de Lugo. Fundada en 1511, se encuentra emplazada en lo que antaño fue la villa de arriba donde vivían los gremios artesanos. En 1558 finaliza la construcción del primer templo, aunque conocerá ampliaciones y reformas a lo largo de los siglos siguientes. La más importante fue una reedificación completa iniciada hacia 1776, con planos y bajo la dirección del canónigo Diego Nicolás Eduardo, y la última entre 1972 y 1976, como consecuencia de un desprendimiento de los artesonados de las naves central y lateral derecha. La torre, con sus 28 metros de altura, constituye el elemento emblemático de la iglesia y de la ciudad de La Laguna. Su construcción fue igualmente azarosa. Tras sendas construcciones en 1577 y 1630, la fábrica definitiva es de 1694 a 1697. Ejecutada en cantería y de base cuadrada, aparece rematada por un templete sin chapitel. En su base se ubica el bautisterio, cubierto por una bóveda nervada de inspiración goticista. La iglesia es un amplio templo de tres naves separadas por una arquería de medio punto sobre columnas de toba roja y capiteles con decoración variada, baquetones góticos, vegetación o mascarones. Las portadas del templo son de arco de medio punto delimitado por sendas columnas de fuste liso, en un lenguaje barroco característico. En su interior atesora un rico patrimonio artístico, destacando el púlpito, pieza barroca tallada en cedro y barbusano a finales del siglo XVIII y de autor anónimo, y considerado como una joya insuperable en su género. Existe también numerosa obra artística de autores como Fernando Esteves, Luján Pérez, Cristóbal Hernández de Quintana, etc., y retablos y altares de gran valor histórico y artístico como el altar mayor y el camarín de la Inmaculada Concepción, que da nombre al templo y cuya imagen está coronada canónicamente. Al fondo encontramos una preciosa talla en plata realizada por famosos orfebres de La Laguna. También ofrece gran interés la pila bautismal de cerámica vidriada sevillana del siglo XVI que, según se dice, fue traída por el primer adelantado y sirvió para bautizar a los primeros guanches de Tenerife. Declarada bien de interés cultural en el año 1948, la Iglesia de la Concepción actualmente está abierta al culto y en ella se celebra cada 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción.